¡Oh yeah! Claro que sí, donde estás en tu canal de matemáticas. Soy Alfonso Educador y seguimos trabajando probabilidad nivel secundaria. Y este vídeo se lo dedico a el Chiquindolo 44. ¡Claro que sí! Que me ha llamado Crack Mastodonte. Me ha encantado y te lo dedico personalmente. Bueno, seguimos. En este vídeo vamos a trabajar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. El ejercicio dice así: lanzamos una moneda al aire 50 veces y obtenemos 28 caras. Recordar que una moneda, por un lado cara y por otro lado cruz. ¿Qué es eso de la frecuencia absoluta? Término muy importante en probabilidad. La frecuencia absoluta de un suceso, al realizarse un experimento, un número de veces, es el número de veces que se verifica dicho suceso A. ¿Qué quiere decir esto? Venga, para que se entienda. Tenemos aquí un experimento en el que se tira la moneda 50 veces. Bueno, pues en dicho experimento se verifica que hemos obtenido 28 caras. Pues ya está, eso sería la frecuencia absoluta. En probabilidad se representa por la letra N minúscula y tendríamos que indicar que N, en este caso, ¿cuánto vale? Eso es 28. ¿Lo veis? Así de fácil y así de sencillo. Repito, el número de veces que se verifica el suceso. En este caso nos ha salido 28 caras, N igual a 28. ¿Y qué es eso de la frecuencia relativa? En probabilidad la frecuencia relativa se representa por la F minúscula. Ahí la tenéis. Bien. ¿Y esto a qué es igual? A la división de N, que hemos dicho que N, que sería la frecuencia absoluta, dividido de N. Bien, que es el total de veces que se ha repetido el experimento. Es decir, ¿cuántas veces se ha repetido el experimento? ¿Cuántas veces hemos lanzado la moneda al aire? Eso es, la hemos lanzado 50 veces. Por consiguiente, N mayúscula, ¿a qué es igual? A 50. ¿Lo veis? Entonces, la frecuencia relativa sería N minúscula, que es la frecuencia absoluta, partido de la cantidad de veces que se repite el experimento. Y ya está. Hacemos esta división y en este caso N, ¿cuánto nos salía? 28. Partido de la cantidad que hemos repetido el experimento, hemos lanzado la moneda, que han sido 50 veces. ¿De acuerdo? Y 28 entre 50 sería 14, si lo simplificamos. Esto sería 25 y lo podemos dejar así o dejarlo en número decimal. En este caso, si cogemos la calculadora, sería 0,56. Bueno, ya hablaremos de las propiedades en probabilidad y es muy importante este resultado porque es indicativo que hemos hecho bien en principio el ejercicio. Ya lo entenderéis. Bueno, pues esto ha sido todo. La frecuencia relativa. Bien, espero que se haya entendido. Ya estamos trabajando con fórmulas muy importantes en probabilidad y en vídeos posteriores también aparecerán nuevas fórmulas importantes para trabajar nuevos ejercicios. Y esto ha sido todo. Si te gustó el vídeo, clica en me gusta, compártelo, suscríbete y ya sabes, busca y compara. Y si ves un vídeo mejor en YouTube, por favor, visualízalo. Y antes de acabar, gracias Fati Freddy también, youtuber habitual que siempre está aportando comentarios muy interesantes para que mejore en este canal de matemáticas. Y ya está. Recordad, sois grandes, sois matemáticos, sois unos cracks. ¡Claro que sí! ¡Hay que creérselo! Gracias. Muchas gracias por estar allí. Un saludo y a por ello.